Pues aquí lo tenemos, este nuevo dron que ya tenía muchas ganas de probar, de la marca JJRC, que ya has visto algún dron que otro aquí en el canal. El modelo en este caso, el H29W, un dron que tan solo cuesta $55 y además tiene conexión wifi para poder poner nuestro smartphone en el mando, como es aquí, y poder visualizar todo lo que está grabando el dron directamente en nuestro terminal. En este caso, la compra me ha llegado por medio de la página de Geekbuying.com, abajo tendrás luego el link y un pequeño cupón de descuento, y simplemente pues procedemos al desempaquetado de este pequeño dron. Como veis aquí tenemos 2,4 GHz, 4 canales, lógicamente gira en 360 grados, tiene LED que nos va a indicar en todo momento el posicionamiento de 6 ejes. Además tenemos Wi-Fi para poder controlar todo desde nuestro smartphone, lo que está grabando con una cámara de alta definición. Aquí tenemos la caja, un dron que tiene muy buen aspecto. Simplemente aquí tenemos también los modelos, en este caso es el mío, es el que tiene el mando para poner también nuestro smartphone y poder, como digo, visualizarlo todo desde nuestro teléfono inteligente. Además aquí tenemos los códigos BIDI, tanto para Android también como para iPhone. O sea que es compatible con cualquier versión. Y simplemente vamos a hacer un poco el desempaquetado, a ver si consigo abrirlo en algún lado. Aquí tengo mi cúter, vamos a abrirlo. Es la primera vez que lo abro, no lo he abierto todavía. Lo vamos a abrir prácticamente en directo. Aquí tenemos la caja, un poquito abultada. Aquí no tenemos nada, esto lo dejamos por aquí. Los manuales, como veis aquí, de wifi y demás. Más manuales y guía rápida, que más adelante os diré cómo funciona. Pues aquí tenemos el dron en color plateado, color verde y las hélices que contrastan muy bien en color negro. Y debajo tenemos nuestro mando, que tiene una pinta así parecido a los de Xbox. Y también nuestro soporte para nuestro smartphone hasta 6 pulgadas. Debajo tenemos el cargador para batería de 450 mAh, que nos puede durar en torno a 8 o 10 minutos. Y el tiempo de carga son 40 minutos totales para cargar al 100% nuestra batería. Además, un destornillador y también dos hélices de repuesto también en color negro. Aquí también tenemos cuatro patas que van a hacer de soporte para nuestro dron, lógicamente. Y aquí lo tenemos, como veis, es bastante pequeñito, coge en la palma de mi mano. Y una cámara de 2 megapíxeles, como digo, para compartir las imágenes y las fotografías directamente en nuestro smartphone. Muy chiquitito, pero está bastante bien acabado. Además, aquí tenemos los refuerzos para las hélices, tenemos cuatro en color negro también. Lo monto en un momento y os enseño qué tal funciona y qué tal queda este nuevo JJRC. Pues aquí lo tenemos totalmente montado, este H29W, este dron, como veis, está muy bien acabado. Es bastante pequeñito, pero cuando lo montamos totalmente, pues veis que tiene un aspecto muy, muy bueno. En la parte inferior tenemos los LEDs que nos va a indicar la posición de vuelo, dos en rojo y también dos en azul, y también la cámara conectada a la placa base en este caso. También tenemos aquí el botón de encendido y apagado, y diréis dónde está la batería. Pues está en este pequeño compartimento de la parte trasera, que es de 450 mAh, que lo bueno que tiene es compatible con cualquier batería que compréis de cualquier dron. También en la parte trasera contamos con la antena para ponerlo por wifi con nuestro smartphone y ver lo que está grabando o las fotografías directamente de forma inalámbrica hasta 50 metros de altura. Aquí tenemos también el mando, que es muy funcional. Tenemos el soporte para nuestro smartphone hasta 6 pulgadas y podemos controlarlo todo desde aquí. Tenemos dos joysticks para moverlo lateralmente, horizontalmente, subir, bajar y moverlo todo directamente desde aquí. También, como no, capturar fotografías y vídeo directamente con nuestro mando, que es muy, muy pequeño y además que tiene un tacto pues parecido, pues, aunque salvando las distancias, con el de Xbox One. Aquí tenemos la parte trasera con las tres pilas, aquí lo tenemos, yo ya lo he puesto, y también os comento un poco acerca de la aplicación para smartphone para que veáis un poco el funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo por Wi-Fi directamente. Vamos a ajustes, vamos a Wi-Fi y lo conectamos a esta red que pone LG barra baja, en este caso 53F11, en este caso se llama así la mía. Y vamos a la aplicación que ya me ha bajado desde Google Play Store, que la tengo por aquí. En este caso se llama GX barra baja UFO, le damos, accedemos a la aplicación, esperamos a que cargue, le damos a Play. Y aquí tendréis la visualización de la cámara de nuestro JJRC H29W. Desde aquí podemos controlarlo todo, hacer fotografías, hacer vídeo, giros en 360 grados y cualquier cosa directamente con este smartphone, directamente con nuestro mando acoplado al soporte este. Vamos a ponerlo para que lo veáis. Y como veis, pues queda muy sujeto y en todo momento podremos visualizar todo lo que está grabando nuestro dron en altura hasta 50 metros. Antes de irme al exterior a probarlo, os comento un poco los botones del mando. En la parte superior tenemos dos en color rojo para darle más velocidad al dron, los joysticks, lógicamente, para movernos, subir, bajar, girar, etcétera, etcétera. Y también en esta parte lateral izquierda tenemos dos botones para hacer fotografía y también para hacer vídeo, y se quedan guardados en la memoria interna de nuestro smartphone. Los botones direccionales para ajustarle el vuelo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y también pues botones para hacer giros en 360 grados, y además, como no, el botón de encendido
y el botón de apagado para sincronizarlo con nuestro JJRC-H29W. Pues ahora sí, nos vamos al exterior y lo probamos por fin a ver qué tal vuela este H29W. Como podéis ver, simplemente es adaptable a cualquier smartphone, en este caso 5,5 pulgadas. Voy a ir a la aplicación directamente del dron que tengo yo por aquí, GX UFO. Le doy a Play y directamente se sincronizará con el dron. Y como veis aquí, la cámara que lo tengo ahí situado, aquí abajo, a ver si lo quiere enfocar, ahí está. Está enfocando al dron con la cámara que tiene de 2 megapíxeles, como veis aquí. No es una resolución muy, muy alta, incluso cuando grabamos vídeos se ve bastante mal. Pero bueno, nos sirve para ver cualquier vídeo que estemos grabando en el aire con este pequeño JJRC. Pues hasta aquí habéis visto una review completa de este JJRC, que en días como hoy, que hace mucho viento, pues no es lo más recomendable para volarlo, porque se vuela con el viento, lógicamente, ya que pesa muy poco. De hecho, me ha costado bastante volarlo en estas condiciones, pero bueno, se mantiene y es un dron bastante estable cuando no hay tanto viento. Además, lo bueno es que, como podéis ver aquí, directamente con la cámara del dron, enfoque a donde enfoque, por wifi, lógicamente, desde la aplicación del smartphone, pues podemos visualizar todo lo que estamos grabando con este pequeño dron. Lo malo también es la autonomía de la batería. Tenemos nada más que 8 minutos. Si tenemos más baterías, que son casi todas compatibles entre sí, sí podemos volarlo más tiempo, lógicamente. Pero con una sola batería se nos va a hacer muy corto el vuelo con este JJRC. También deciros que abajo tendréis luego el link desde la página de Keepine.com por si queréis comprar uno de ellos. El punto bueno, que es muy pequeño, se puede volar hasta 50 metros de altura, como ya sabéis. Pero el punto más malo, como digo, que como es tan ligero, cuando sopla un poquito de viento, pues nos cuesta bastante volar este nuevo dron. Os recuerdo también que podéis seguir la página de facebook.com/rincondechina, la cuenta oficial de Twitter y la web de rincondechina.es. Soy Raúl de Rincón de China y os veo a todos en el próximo vídeo.